Que el Señor les bendiga. Hoy estamos con una nueva receta. Hoy les traigo un tiramisú con pan dulce. Y estos son nuestros ingredientes: vaso y medio de crema para batir, pan dulce, 2 cucharaditas de café instantáneo ya diluido, 3 cucharaditas de cocoa, medio limón, y solo voy a utilizar 2 cucharaditas de azúcar para ponerle a la crema. Mis recetas son de bajo presupuesto, son económicas, fáciles, al alcance de la mano. Espero les guste. A continuación vamos a empezar nuestra preparación. Quiero mostrarles cómo se duplicó la crema. Le agregué el medio limón, el jugo de medio limón, y 3 cucharaditas de azúcar, nada más. Esta preparación no tiene mucho azúcar. Entonces les estoy mostrando cómo se duplicó la crema, porque estaba muy espesa, muy dura. Y ahorita tratamos de batirla con el azúcar y con el jugo de limón y nos quedó de esta forma. Bueno, ahorita vamos a empezar a pasar los panes por el café. El café ya está frío. Les vamos a dar una o dos vueltas. Le estamos agregando la crema al pan que ya pasamos por el café. Le vamos a agregar la cocoa. Nuevamente otra fila de pan. Hicimos otra fila de pan ya mojadito con el café. Vamos a seguir agregándole la crema.
Como ya vieron, son fáciles estas recetas económicas. Ahorita le vamos a espolvorear cocoa porque solo nos alcanzó para dos filas. Vamos a meter a la nevera por unas 8 horas o toda la noche para degustar mañana. Como ven, qué fácil y económica son esas recetas, y solamente con pan, crema y cocoa. Pues la vamos a meter ahorita a la nevera, yo digo que toda la noche, y mañana la vamos a degustar. Mañana les presento el plato ya terminado. Espero les guste. Aquí tenemos nuestro tiramisú y lo hicimos con panito dulce, como ustedes ya vieron. A veces no necesitamos tener ingredientes caros, lo podemos hacer económico, fácil. Espero les guste. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Que Dios les bendiga. Hasta un nuevo video.